Bienvenidos a Saben Explotar tu TV. Y estamos con dos grandes invitados. Aquí estamos amigalita, su amigo Dan y por supuesto nuestro amigo Liz y Pedro. Así es que si no lo reconocen, estás mal, chavo, porque ellos ya son muy conocidos, nuestros amigos del mundo Crash. Estamos rodeados aquí de todo un público como 200 gentes, estamos celebrando los 4 años todavía de Mundo Crash. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se han sentido? Pues muy bien, hemos recibido el apoyo de actores de doblaje que nos han mandado sus felicitaciones, cosplayers y demás invitados que hemos tenido a lo largo de estos 4 años. ¡Wow! ¿Y qué problemas han enfrentado? Ya son 4 años, seguro. Sí, realmente 4 años se dice fácil, pero estuvo una historia antes de eso. O sea, hemos tenido cambios tanto en dónde hemos hecho el programa, cómo lo hemos hecho, tanto a los mismos locutores, que de vez en cuando tenemos que rotarnos para vaya, acomodarnos a nuestra rutina normal. Porque bueno, es igual, es parte de nuestra rutina normal, pero a veces puede pesar más que si la universidad, que si compromisos con el trabajo, familiares, inclusive. Y se entiende pues que algunos no puedan asistir en ciertos momentos. Claro, claro. Bueno, Luis, y yo te quiero preguntar, ¿cómo inició el proyecto de Mundo Crash? ¿O quién se le ocurrió el nombre? Eso tiene su historia. Comienza en la estación de Tabasco Radio. En el 2015, ¿verdad? No recuerdo el año, solo recuerdo años. Pero el año exactamente, o sea, la fecha, el momento, no recuerdo. Sé que fue en agosto exactamente. La idea comenzó en que el gerente de en ese entonces de aquí de Tabasco nos propuso la idea de crear un programa de videojuegos, que en su momento se llamó One Off. Que en un transporte estuvimos Pedro y yo dialogando sobre qué nombre ponerle a ese programa. Salieron un montón de lluvias de ideas. Ajá. Y ya pues nació One Off. Posteriormente, al mes, si no mal recuerdo, ya fue el plan de que bueno, vamos a extender, en lugar de que sea una hora de programa de videojuegos, que sea otra hora enfocados a videojuegos. Y a Luis se le dio el papel de buscar ideas del nombre. Y sobre la vestidura del programa, que se las entradas, salidas y los cortes. Y el hombre en sí, ¿cómo es tu nombre? El Mundo Crash, o sea, que estás acostante. Sí, me demoré un tiempo en pensar en... Creo que fue lo más difícil el nombre. Sí. Digo, porque ya tenían un nombre, pero le cambiaron porque como incrementó más, ¿no? Los temas, ya no únicamente nada más de videojuegos, sino que ya metieron cosas pues, de cómics, ¿no? Y de cine. Por eso, ¿cómo fue el nombre que llegó de Crash? Bueno, ese fue aquí mismo en las instalaciones donde pues hice un listado de todos los nombres sabidos y por haber que se me fueron ocurriendo y luego pensé y los fui conjugando que suena mejor o un nombre que no existiera para pues no ser un nombre de plagio o algo así. Pensé. Había uno, me acuerdo, que se llamaba Mundo Cómic. Ajá. Y ya luego el director artístico fue el dijo, no, pues mejor vamos a poner Crash. Mundo Crash. Oh, yeah. Así como más o menos entre igual una que tenía gente tenía como Crash o algo así. Fue como que la combinación entre los dos no podíamos llamarse según. Como dices, ibas combinando, ¿no? Los nombres que ves en listado los viste combinando hasta que dieron con Mundo Crash. Exactamente. Y la cuestión del logo, acá lo. Ya, aquí los compañeros de diseño gráfico nos dieron sus muestras de qué diseño nos gusta más. Y nos gustó pues el estampado que ven aquí. Que es un color amarillo, azul. Y el globo blanco. De hecho, originalmente los colores estaban más adaptados a los de Cascoy, que el magenta y el cian. O sea, creo que el fondo era el de magenta y este blanco, y no me acuerdo cuál era el de letras de cian, no sé. O sea, estaba más complicado. Más adaptado a la institución. Sí, pero luego la adaptaron a este que sabes. Qué padre, sí. Y ya quedó. Ya quedó. Y te lo bendijo. Ay, no, pues sí le quedó muy bien el logo. Y bueno, ¿y qué anécdotas me pueden contar así que le hayan sucedido algo raro, extraño? ¿Algún admirador por ahí? ¡Es el Mundo Crash! O sea. Chicas. Bueno. Seguro. Bueno, ahí hay una, acá hay una historia. Que a lo mejor ya algunos ya lo conozcan, otros. Sí. Tenemos a una amiga Paloma, que igual estuvo con nosotros una temporada. A esta chica la conocimos el año pasado, ¿verdad? Sí, porque hicimos un casting aquí en Tabasco sobre... De hecho, me acuerdo que el tema fue sobre... Previo al Avengers Infinity War. Ajá. Que todos se juntaban y estaban hablando sobre ciertas películas y ella llegó en ese día.
al terminar el programa, yo no había escuchado su nombre. Ya fue hasta el final así como que, ah, sí, Paloma, pero pero no de tus palomitas. Oh. Yo me quedé, ah, he escuchado eso antes. Y así hubo un momento en que me quedé así, ¿palomita de Tinder? ¡Ah, caramba! ¡Palomita de Tinder! ¿Qué es eso? Y todo el mundo se quedó callado. Pues, sí, ¿no? Porque todos estamos hablando, pues, que, de qué temas hablar por el próximo sábado. Y en eso se pues, comentó así, todos callados. Sí, ya fue. Sí. Y a todos a reírnos de ese momento. Ya, no, pues, sí. O también, otro momento, al aire. Estamos, no recuerdo el tema, estábamos, mis compañeros, estaba Kike, estaba Diana, Emily, Edwin, todos aquí haciendo el programa, y en eso pues estamos hablando de cosplay, de qué cosplay se ven bien o mal, y en eso a la compañera Emily se le suelta una palabrita, algo altisonante, y todos nos quedamos callados al aire. Y luego empezamos a reír. Oh, no, pues sí, a veces suelen los accidentes, ¿no? Así de, ah, sí, en la tienda tal y todos así de, oh, lo dijo. O la palabra así fuerte y todos. Ok. O sea que se va en la sección de bloopers, ¿no? Sí. Por ahí tengo que ir a la grabación, ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno, chicos, ¿y cómo, por ejemplo, qué se dedican ustedes, qué carrera tienen y por qué se iniciaron a esto de la locución, ¿no? Más que nada, para un programa, ¿no? Bueno, pues yo estudié Ciencias de la Comunicación, obviamente va enfocado a los medios. Claro, sí. Como parte de mi práctica estuve aquí laborando en el Tabasco y Radio, eventualmente pues se me dio oportunidad de iniciar un programa de videojuegos que es OneUp y pues así estuve durante casi un año, un poquito más. Un año. Y pues, o sea, obviamente uno le da pena al inicio, ¿no? Que bueno, ya voy a salir al aire, va a estar la gente que no conozco al tanto. O sea, yo solito me metí la idea de que me iba a encontrar un error, me iban a escuchar y me lo iban a arrastrar en la casa. O sea, con miedo. Pero yo no sé, es como ya es como que ya se habitó ahí el pan de cada día. Ya que hablen de mí, ya no importa, ya sé que van a hablar de mí. ¿Y tú, Luis? En mi caso, yo soy licenciado en mercadotecnia, nada que ver con estar al aire, con los medios. Cuando se nos sugirió la idea del programa de OneUp, de que el gerente en ese entonces nos dijo, voy a buscar locutores para este programa, ¿ok? No encontró. Le digo, oye, nos habló a Pedro y a mí, no quieren lanzarse para conducir este programa, y pues, sí le entramos. Y yo digo que sí, pero pues, ¿sí puedo hablar? Pues sí, o sea, sí, pero no. Y el programa fue un sábado a las 3 de la tarde, donde el tema que hablamos fue sobre las adaptaciones de los videojuegos al cine y del cine a los videojuegos. El tema se acuerda. Fue chistoso porque él dijo como 5 o 6 diálogos y se quedó, cayó todo el programa. Y no volvió a hablar. Y en ese, el gerente en ese entonces nos acompañó pues para darnos nuestra buena suerte. ¿Patadita de inicio? Exactamente. Y pues los que hablaron en ese momento fue el gerente y mi compañero Pedro. Yo solamente comentaba algo como, sí, no, tal vez, chido, padre. Excelente. Excelente. Y luego pues fui agarrando bastante soltura a lo largo de los 4 años. Perfecto. Y bueno, ¿y qué, Pedro, Luis, qué hobbies tienen? Leen cómics, bueno, sí. Videojuegos, o sea. O sea, obviamente los videojuegos, en mi caso, videojuegos, animes, mangas, me encanta leer un montón de mangas. Actualmente sí he leído como 100 mangas en línea. Wow. Un montón. De hecho, justamente ayer estaba viendo con un amigo cuando estaba leyendo y sí, son bastantes. Díganle no a la piratería. Si pueden comprar los originales, háganlo. Paguen, de hecho hay aplicaciones o hay programas que ya te tienen esa plataforma de que tú pagas una mensualidad. Exacto, y pues tienes acceso. Por ejemplo, Crunchyroll tiene su sección de mangas, pero está todo en inglés. Exactamente. Estamos sí. Como que esperando, sí, yo lo he visto y sí estoy como que esperando que lo pongan en español. Oigan, bueno, pero ustedes ya llevan, ustedes sí llevan los 4 años completos en el programa. ¿No han tenido alguna redecilla por ahí, algo que dijeran, yo no estoy de acuerdo y casi me salgo del programa, algo? Pues bueno, por lo general es cuando son los invitados, porque él era los invitados de su lado, y digamos el mero sábado o un día antes me decían, oye, invité a alguien para el programa.
Y así como que, ¿a quién? No, pues a una amiga. Y a qué se dio, que no, pues nada más lo invité por invitar. Fue una vez. Ya sé que. Ya sé que. Ok, está bien, vamos a ver qué tal. Ya sé. Pero avísame con tiempo. Y bueno, y tienen redes sociales, ¿no? Su Mundo Crash, claro. Lo pueden mencionar para que lo sigan. Sí, bueno, en Facebook nos encuentran con Mundo Crash, así tal cual, Mundo Crash, ¿cómo se escribe? En Instagram, ¿cómo nos encuentran? En Instagram como Mundo-Crash. Okay. Sí, sí, sí. Twitter, por ahora no, nada más en Facebook y en Instagram. Excelente. ¿Y qué recomendación le darían a los chicos que ven el programa y dicen, híjole, a mí me gustaría hacer un programa también como los de Mundo Crash, pero no sé si yo si tengo la madera, si podría yo hacerlo? ¿Qué recomendación le darías? Creo que mi recomendación principal es perderle el miedo. De que no tengan miedo de qué es lo que voy a decir las personas, sino simplemente hacerlo porque les gusta, porque les apasiona. Si tienen un tema que les encanta, ya sea videojuegos, cómics, animes, mangas, películas, y tienen la oportunidad de ya sea agarrar su teléfono inclusive, pues lo hagan. O sea, al final la gente siempre va a estar criticando. ¿Cierto? Lo importante es cómo te sientes. O sea, a lo mejor dices, no, es que se ve mal porque es con mi celular y no se ve tan mal, pero bueno, lo estoy intentando. Voy a echarle ganas para que más adelante vaya invirtiendo y sea mejor. Claro, ¿y tú, Luis, qué les dirías? Pues, como bien dice mi compañero, que le vayan perdiendo el miedo y pues que compartan o que se hagan amigos de más compañeras para que pues en conjunto creen un nuevo proyecto, ya sea, no sé, Mundo Freak o algo así. Claro, no sé, lo que quieran. La cosa es que pierdan el miedo, ¿no? Que agarren el celular y digan, ay, no, voy a empezar a grabar y voy a empezar a hablar de lo que me gusta y... todo lo que sea. Así es. Excelente, chicos, pues... La última pregunta es, ¿qué esperamos de Mundo Crash? ¿Qué expectativas vienen? Sí, felicidad por sus 4 años y espero que sigan más, 8 años, 10 años. Exactamente, pero ¿qué viene ahora? ¿Qué...? En esta cuarta etapa, en esta cuarta transformación. Digámoslo así. En teoría estamos en esto. Sí, exacto. Pues tenemos varios proyectos en mente, por ejemplo, queremos que ahorita que Mundo Crash sea una revista friki donde pues hablemos de distintos temas, ya que el espacio en radio es de 2 horas. Aprovechar las horas que tenemos para llevar bien a cabo los temas, hacerle más producción obviamente, igual, que me parezca bonita la inscripción, la salida, los cortes, todo. Y obviamente igual meternos en otras redes, como YouTube, ya tenemos planeado abrir canal de YouTube, al menos por ahora resumir los programas por sección, ¿no? Para no agobiar. Oye, qué padre, pues ojalá sigan adelante, la verdad que el proyecto lo han llevado muy bien, muy padre, la gente los reconoce, se les conoce, pues, digo, en todo el ambiente, en el mundo de frikis, aquí en Villahermosa, yo creo que seguro ya también en Carmen, en Veracruz, los estados cercanos. No me cabe duda. ¿Y qué horarios tienen? Porque fíjese que la otra vez estaba buscando y te hablé y te varios mensajes me dijiste que sí estaban en la radio, pero no me diste los horarios. Y digo, para los que se quieren sintonizar, es... Bueno, si nos quieren escuchar por radio, estamos en la 90.9 FM de Tabasco y Radio, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y también a la misma par, lo transmitimos por Facebook, vía live streaming. Y pues ahí quedan resumidos todas las transmisiones. Perfecto, o sea que si no lo ves en la radio, no lo oyes en la radio, lo ves en el momento de la transmisión en vivo, lo puedes volver a ver. Así después. Es. Perfecto. Pues ya saben, chicos, Mundo Crash estuvo con nosotros 4 años, ya los conoces, Pedro, Luis, y aquí seguimos, Exportaco TV. Hola chavos, hola banda. Esto es Spotaku TV y ahorita estamos con nuestros amigos de Mundo Crash, con el otro equipo, parte del equipo. Parte. Exactamente. Y estamos con mi compañera Diana y Persagi. Les saludo. Bueno chavos, pues 4 años, ¿no? Tengo entendido que estuvieron un ratito fuera, pero bueno, ya regresaron. ¿Qué expectativas tienen ahorita de Mundo Crash ahorita con con la cuarta transformación que hizo su compañera? Sí, claro. Bueno, lo que espera de Mundo Crash es realmente que, pues, yo sí estuve un tiempo fuera, estuve un año aquí en el programa, que fue un año muy,
muy interesante. Realmente aprendí demasiado gracias a Monocrash, gracias a Luis. A Pedro no había tenido la oportunidad de conocerlo, así que realmente lo que espero principalmente de estos 4 años, esta cuarta etapa, es pues crecer como programa. Realmente creo que hemos abarcado muchísimas cosas, hemos transformado el programa conforme fue pasando el tiempo, agregamos cosas, quitamos otras y aprendimos sobre todo como la locución. Entonces yo creo que lo que espero también es prácticamente conocer más sobre este abanico de posibilidades que se nos abren con Mundo Crash, porque pues hemos tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes, tenemos la oportunidad de conocer a actores de doblaje, a actrices de doblaje, así que esa es mi prioridad como programa en ese aspecto. Claro, y yo que estuve en un principio en los primeros años del programa, cuando estuve trabajando con Luis, mi mayor expectativa o mi mayor sueño ahorita es que agarre un poquito más más forma de multiculturalidad, o sea, abarcar varias áreas, que el mundo geek actualmente no solamente son cómics, sino también son videojuegos, anime, y teniendo 2 horas de programa, pues yo creo que podemos abarcar muchas cosas, que principalmente es lo que a la gente le gusta, a lo que muchos de los chavos tenemos gustos en común, y eso es lo que se trata Mundo Crash, de una plática entre amigos, de cosas que nos gustan, no necesariamente expertos, pero sí que hablamos con mucha emoción, porque son cosas que a lo mejor con cuestiones con las que crecimos de niños, de adolescentes, y pues es algo que me gustaría mucho meterle mucho más enjundia, como decir, al programa. Wow, me imagino que sí. Bueno, ¿y qué estudian ustedes? ¿A qué se dedican aparte de Mundo Crash? ¿Qué estudio? Bueno, yo soy estudiante de séptimo semestre de comunicación, uh-huh. Entonces, O sea, totalmente en tu área estás. Sí, la verdad, el contacto con radio, mi primer contacto fue con Mundo Crash. Yo estaba en primer semestre de la carrera cuando empecé en el programa, fue como que entrando, oye, ¿sabes qué? Hay un programa de cómics, yo sé que te gustan los cómics, ¿por qué no lo intentas? Y yo de que... Ppero si apenas voy entrando en la carrera, apenas voy sabiendo, o sea, apenas estoy dentro del corral, apenas, oye. Dije, pero bueno, no pierdo nada con intentarlo, y que se te presente una oportunidad de estar en radio siendo estudiante de comunicación, sí. Siento que es un campo que está muy peleado. Entonces yo decía, si tengo la oportunidad, pues no pierdo nada intentándolo. Entonces, al principio fue como que, bueno, yo soy la nueva. Soy la nueva del programa, creo que no tengo ni voz ni voto todavía aquí para dar las decisiones o tomar alguna decisión o tomar algún comentario. Entonces yo me acoplaba mucho a lo que decían, cómo estaba el formato del programa, y yo dije, bueno, pasó el tiempo, y conforme fue avanzando es como que, bueno, ¿saben qué? Yo me puedo tomar las secciones de cómics, porque a mí me gusta mucho la cuestión de los superhéroes, y conforme fue pasando, de que conociendo a los demás, fue de que, bueno, saben que no es solamente, en el género de cómics no solamente está el género de superhéroes, claro, hay muchísimo, claro, género, sí. Y eso creo que es algo que hay que tener muy claro, que sí. El género de cómics no solamente se abarca en superhéroes. Entonces, fue de que me puedo agarrar la sección de cómics si quieren un sábado, y la otra yo agarro la de cine, porque también el cine es algo que me gusta muchísimo. Que esa fue, fue como mi papel principal en la, por ahí en el programa. Metiendo. Claro, buscando mi lugar. Claro, eso es muy importante, que buscaras tu lugar dentro, claro, de una estructura que ya estaba, y sobre todo, como dices, apenas empezando la carrera, ¿verdad? Ajá, y pues uno siente que cuando eres nuevo estás de lado. Pero fíjese que aquí, cuando uno crece desde el principio, fue como que me sentí muy... muy bien recibida, me sentí que sí estaba en confianza. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo a que mi estancia en el programa fuera muy tranquila, muy divertida. Ah, bueno, yo no estudio nada que ver con esto, yo estudio medicina, y realmente vine aquí porque me invitaron, porque a mí me gusta igual mucho el mundo del cómic y los superhéroes, y las series y todo este tipo de rollos. Entonces, cuando vine, tuve una química muy especial con Luis. Se dio un programa muy, muy sabroso, muy acá, como una plática, no nos conocíamos, pero fue una plática como si fuéramos amigos de años. Muy fluido, ¿no? Se perdieron. Y como fans, así de que a ti también te gusta eso, ay, a mí también me encanta eso, Y entonces me quedé como conductor, y pues
me gustaba mucho, a mí me gusta mucho compartir información, como por ejemplo cuando de repente te enteras de una noticia, no, que fíjate que va a salir una película, van a hacer una serie de tal cosa que te gusta, y esas son cosas que me gustaba meterle al programa, de irle como el plus de noticias, como un noticiero, pero como enfocado a las cosas friki, ¿no? Entonces, esa es mi aportación, pero obviamente es como un hobby para mí, porque pues estudiando medicina pues no tiene nada que ver con esto, pero es algo que a mí me gusta hacer y lo disfruto mucho. Digo, no soy un gran conductor, digamos, pero a mí me encanta estar en radio, me encanta compartir lo que a mí me gusta. Me sorprende que te dé tiempo, además, porque tengo entendido que los estudiantes de medicina, bueno, son libros y libros, y estudia, y ve, y haz. Claro, pero pues dentro de todo, una de las cosas que me ha ayudado mucho, tanto en mi carrera, es el gusto por la lectura. Y dentro de la lectura, pues, el mundo friki de los cómics, de estar leyendo, es algo que también me apasiona bastante. Pero, pues, me doy mi tiempo también de hacer mis actividades a tal hora estudio, a tal hora voy para otro lado. Y pues esto como un hobby realmente me apasiona bastante. Claro, claro. Y bueno, y otra anécdota que nos puedas decir de, por ejemplo, que estuviste, bueno, que dijiste que eras la primeriza. Sí. Y bueno, ¿y qué te dijeron ahí? Oye, Diana, ¿cómo te fue? O, ¿qué experiencia te llevaste? Porque ya es que me comentaste que saliste un tiempo. Sí, por cuestiones de la universidad fue que no me daba tiempo y la verdad dije, no le voy a dedicar el tiempo que se merece al programa, y dije, pues creo que va a ser como un obstáculo, entonces mejor me retiré. Pero en mi experiencia, realmente mi familia me apoyó muchísimo. Mi familia me apoyó muchísimo porque, de hecho, yo no iba a estudiar ni siquiera comunicación. Yo iba a estudiar una ingeniería. Sí, entonces cuando se me presenta la oportunidad de radio, me dice, no, pues sabes qué, inténtalo, realmente inténtalo. Y yo dije, bueno. Y ellos estuvieron muy, me apoyaron demasiado, mis amigos también, siempre estuvieron ahí preguntándome, cómo te fue, te estamos escuchando y todo eso. Y es como que uno piensa, es muchísimos nervios de que te están escuchando, como decía Pedro, que te vas a equivocar. Y es algo que debemos estar conscientes desde el principio, que es que te vas a equivocar, claro. Quieras o no, te vas a equivocar. Y creo que eso es algo que tienes que aceptar desde el principio para que se hagan las cosas mucho más fáciles. Entonces, a mí esa experiencia me dejó... Me ayudó a aprender, porque es algo que le vas perdiendo el miedo. Entonces, es un aprendizaje muy, muy padre, porque te va a servir más adelante. Si, no sé, si Persag y yo en algún futuro ya no nos dedicamos a la locución por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo, creo que es algo que vamos a tener muy presentes, de que, pues, ¿sabes qué? Me voy a equivocar. Claro. Pero puedo aprender de los errores, porque todo tiene solución. Y claro, un programa... Ok, sí metiste la pata en el programa del sábado, pero aprendiste de eso y puedes aprender en el siguiente a no hacerlo. Y y cambio de perspectiva. Exactamente, siempre hay que ser muy positivo en ese aspecto. Bueno, una de las cosas que recuerdo mucho, en aquella época cuando estuve empezando el mundo Crash, yo estaba conquistando a una chica, que actualmente es mi novia. Y me acuerdo que al final del programa, a la hora de mandar saludos, me acuerdo que yo siempre le decía así como saludos, pero así muy romántico, le ponía una voz así como, y le quiero mandar saludos a alguien muy especial que me está escuchando. Pero en ese entonces ella no quería nada conmigo, o sea, me bateaba bastante. Claro. Sí, actualmente pues ya llevamos como 3 años de novio. Claro que me ayudó bastante. Claro, la locución se ayuda, amigos, te consigue novio. Es una muy buena forma de ligar. Oye, qué padre. ¿Otra pregunta? Sí, claro, bueno, ya Luis y Pedro nos dieron cómo apoyarían a la gente para que sigan sus sueños si quieren realmente estar en esto. ¿Ustedes qué les dirían a los chicos? Porque digo, a los crasheros. A todos los crasheros que nos están viendo. Claro. Bueno, lo principal, yo he hecho muchos proyectos, igual también estuve en YouTube haciendo algunos programas en un canal personal y en otro canal con otro compañero, y algo que realmente me gusta compartirlo es que si tú tienes una idea y la quieres compartir a través de internet, actualmente pues a muchas personas les gusta ese ambiente, o encuentran una forma de expresión,
verlo como eso, como una forma de expresar tus ideas, una forma de oye, yo siento que tengo algo que decir y quiero que me escuchen. Empezar a plasmar las ideas, hacerlo, decir, ¿sabes qué? Quiero decir y esto, y darle forma, y atreverse a hacerlo, atreverse, porque pues obviamente actualmente las oportunidades son un poco más accesibles, ¿no? Con esto de las redes sociales, y es un poco más fácil llegar a más personas en la actualidad. Bueno, como decía Prashagui, dijo de todo lo que dijo, todo es cierto. Sí, claro. Pero hay algo que yo quiero recalcar, y es el hecho de que ahorita en la actualidad tenemos una gran posibilidad con respecto a la tecnología. Hoy en día prácticamente si tienes un teléfono celular que sea inteligente, tú puedes hacer una transmisión en vivo, tú puedes grabar un video y lo puedes subir a YouTube con alguna cuenta que tengas. Entonces, creo que tenemos esas posibilidades, esa facilidad con la que tú puedes empezar un proyecto. Claro, subirlo es muy fácil, pero darle forma, darle como esa receta al pastel, es otra cosa muy diferente. Pero creo que lo principal que tienes que tener en cuenta es el hecho de qué es lo que quieres hacer. Claro. O sea, Mundo Crush fue hecho por y para fans. Claro. Nos fuimos expandiendo para cubrir tantos campos que hasta la fecha, con los 4 años, pues creo que lo hemos hecho muy bien a nuestra manera y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Yo creo que si a ti te gusta el anime, si a ti te gusta el manga, te gustan los cómics o el cine en general, y te gusta hablar de eso y eres experto en el tema, con una cámara tú puedes dar tu opinión y si tienes miedo a la cámara, tienes miedo a hablar a un público, pues también están los blogs. Claro. y pues realmente si le das difusión al asunto puedes llegar a muchas personas. No, claro. Lo digo yo de que pues estoy aquí, llegué a un programa que ya estaba hecho, pero yo sé que es muy difícil empezar desde cero, pero no es imposible. Así que si te asesoras con personas que saben, o que tú le pones muchísima dedicación a esto que tú quieres, que es como dirían los que son tus directores de tesis, es tu hijo. Exacto. Entonces, si tú le das esto de que lo tratas como tuyo, que es un producto tuyo, que estás haciendo con mucho cariño, y le pones mucho empeño, pues va a prosperar. Porque eso hay que hacerlo con mucha dedicación. Claro que sí, tienes toda la razón. Perdón. Se dio con el corazón. Sí, totalmente. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos muchísimos años más. Que mucho éxito. Digo, ya sé que continúen aquí o como dicen bien, en sus respectivas carreras, en sus cosas, en sus redes, lo que sea. Sí, y pues bueno, aquí seguimos en Espectáculo TV. No se pierdan el programa. Muchas gracias, saludos.